Tenía 14 años, estaba estudiando segundo de secundaria. Empecé a tener muchos problemas con mi mamá porque sentía que yo hacía o me esforzaba demasiado en la secundaria, en la casa, como para llamar su atención. Y no entendía, o sea, bueno, no, mi mamá tenía más relación con mi hermana, la mayor. Y pues ella fue educada de una manera, yo digo, muy fea. Me sentí sola mucho tiempo y entonces ahí empecé como a pelear mucho con mi mamá, como a desobedecer. Y cuando volví a encontrar a mi prima, porque no vivía ya aquí, también se la pasaba muy triste porque pues su papá se había ido al otro lado, su mamá tenía que trabajar mucho, entonces estábamos como igual. Entonces un 27 de enero pues le dije a mi prima que yo quería ir a la fiesta y fui, pero sin avisarle a mi mamá, sin permiso de nadie, no le dije nada a nadie. Entonces ella me dijo que nos fuéramos para su casa y ya en la mañana que su mamá hablara con mi mamá. Y de un de repente, o sea, muy cerca de nosotros, se orilló un tráiler. Pasa el tráiler, se detiene, empezamos a caminar y yo solo sentí que me pusieron algo en la boca y ya no me acuerdo. Cuando yo reaccioné, ya iba yo amarrado de los pies, de las manos, con los ojos medio tapados, y íbamos arriba de un tráiler. Y ahí empecé a llorar porque pues no entendía qué, por qué, a dónde me llevaban, quiénes eran, qué hice. Ellos se metieron en un municipio como este, y todo era cerrado, no veías aquí carretera, nada. 4 días nos dejaron en esa casa, en una colchoneta donde pasaban las ratas junto de nosotras. Ahí teníamos que hacer el baño sin comer, nada más con una jícara de agua que era agua de caño. Al cuarto día en la noche, esta señora abre la puerta y nos saca de ahí y nos pregunta que si teníamos hambre. Yo contesto que sí, mi prima también dice que sí y dice, bueno, qué bueno para que entonces empiecen a trabajar para que puedan comer. Y cuando ella entró con su hermano, a mí me lleva a su hermano y Yasmín se queda con mi prima. De ahí yo ya no la veo. Y entonces me empieza a decir que de ahora en adelante, pues yo iba a hacer todo lo que ella me dijera, porque si no, así como había sido de fácil de haberme llevado con ellos, era de fácil regresar y llevarse a otra persona de mi familia o matar a mi mamá o a mi papá. No me dijo de que íbamos a trabajar, ni me dijo el por qué yo estaba ahí. Cuando yo le digo que sí, él se sale un rato y regresa con ropas bien cortitas, que primero no me quería poner y me pegó. ¿Tú vas a trabajar como sexo servidora? Le dije, no sé qué es eso. Y ella me dijo, me refiero a que vas a vender tu cuerpo. Se estaba drogando enfrente de mí. Se salió, regresó a la media hora, regresó con una botella en la mano, estaba tomando mucho. Cuando ella entra, entra con 3 de sus hermanos, con su novio y con otros hombres que luego cuidaban los cuartos. No dije nada, pero cuando llega el momento en el que ella me dice que para trabajar de sexo servidora tenía que saber qué es lo que iba a hacer, que ella me iba a enseñar, que yo iba a aprender y que me iba a gustar, o sea, estaba tan loca. Su novio me empezó a golpear. Y ese día dejé de creer, dejé de vivir, dejé de llorar. Porque lo más traumante para mí fue que siendo una niña de 14 años, siendo virgen, no sabiendo nada ni de la sexualidad, ni siquiera de haber tenido un amigo al cual agarrar la mano, pasé a ser violada por todas esas personas. Eran 20 hombres, eran peor que unas bestias, peor que unos animales, violando al mismo tiempo a una niña de 14 años. O sea, uno de ellos podía ser mi papá o mi familia. Y no dije nada, no me pude defender, nadie me ayudó. Ella se burló de mí, ella decía que yo lo merecía, que para eso llegué a ese lugar, que, o sea, a mi mamá ni siquiera le importaba. Y pensé que solamente me habían querido para eso, pero no. Y me dijo que pues que tenía que trabajar. Y dice, lo mismo que hiciste aquí,
vas a hacer en un bar? Primero pasamos con un cuarto como con mujeres ya grandes, y ya después un callejoncito, y seguía otro cuarto con puras así, niñas, así como yo. Y ya después se acercó un señor cuando yo llegué y me dijo que cuánto cobraba. Yo estaba llorando y espantada, y no le quise responder ni le pregunté que de cuánto cobraba, de que no le dije nada. Entonces él se va con Daniel, porque Daniel estaba en la puerta, y no sé qué le dijo. Y ¿Daniel era el que te tiró? Sí, y entonces no sé qué le dijo, y él regresa conmigo y me jala del brazo y me dice que si no hacía yo lo que el señor decía, que yo se las iba a pagar. O que si yo no quería hacer eso, dice, entonces te va a gustar que tu hermanita, la más chiquita, lo venga a hacer. Me metieron a un cuarto y ahí fue donde el señor estuve con él. Bueno, tuvimos relaciones, pero fue muy feo. Fue una experiencia muy fea, muy, muy fea. Yo tenía 14 años. Ya no tuve de otra, me empezaron a golpear, y entonces me enseñaban las fotos de mi hermana la mayor y de mi hermana la chica. Y entonces, pues por muy enojada que yo estuviera, estaba viendo todo lo que me hacían a mí, estaba sintiendo lo que me hacían a mí. ¿Qué no harías tú por una hermana? Aunque no hayas tenido una buena relación, ¿qué no harías tú por tu familia? Entonces me callé, como muchas. Dejé de llorar, de poner peros, de exigir cosas. Y ver que entraban policías y imaginarte que te iban a sacar de ahí y te iban a ayudar. Todas esas ilusiones se te rompían cuando los veías sentados en una mesa pidiendo a la más chica para tener relaciones con ellos o para tomar. Y para mi mala suerte, yo era la niña más chica de ese lugar. Desde ese momento yo supe que no podía confiar en nadie, que todos eran iguales, que todos estaban en lo mismo. ¿Culpables? Culpables los que hablen en esos lugares. Culpables los que hablen en un bar. Pero más culpable es un señor que paga por una niña. ¿Estás de acuerdo que si ellos no fueran a pagar dinero por una niña, esto no existiría? O sea, culpables los meseros que se callan por recibir más dinero. Culpables los porteros que te amenazan. Los dueños de los lugares que te pegan. Culpables todos. Aquí no hay inocentes, ¿no? Ni meseros, ni dueños de bares, ni policías. Aquí nadie es inocente. Porque yo lo vi, porque a mí me lo hicieron. Culpables son todos ellos. No puedes creer de una persona que nunca has visto en tu vida que te diga que quiere ser tu amiga. O sea, no puedes. Y de la familia, por ejemplo, de mi mamá, ¿no? O sea, en nuestro caso, pues no hubo comunicación. Y a veces la comunicación es lo más importante. Compartirles a las chavas de las secundarias y a muchas personas lo que me pasó, porque a veces piensan que nuestros papás nos hacen mal, con que nos regañan, que nos llama la atención o que no nos dejan salir a fiestas, pero pues en realidad lo hacen por un bien.